¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver, ya estoy de regreso en mi casa. Como ustedes saben, el fin de semana pasado estuve en Los Ángeles para asistir a la convención de maquillaje más grande del mundo, que es IMATS, International Makeup Artist Trade Show. Y bueno, la verdad estuvo padrísimo. Ay, me faltan palabras para platicarles lo increíble que estuvo. Ustedes saben, los que tienen un par de años siguiéndome, que tengo... pues sí, también un par de años realmente queriendo ir y por una razón u otra no se me había hecho asistir. Pero bueno, una vez ahí decidí grabar lo más posible para poderlos presentar a ustedes también regresando y que pudieran sentir de alguna manera que estuvieron ahí conmigo. Así que bueno, sin más preámbulo, ¡vámonos a IMATS! ¡Y llegué a IMATS! Finalmente llegué a IMATS, estoy súper contenta. Tengo muchísimos años que quería venir. Hey Karen, we made it. Hi. Yay. My SOS island system. Yeah. I know, it's crazy. Como pueden ver, no fui sola, fui con Karen, mi compañera del reality show SOS Island Survival of the Smartest. Ella voló de Boston, yo volé de Brownsville, Texas, y nos encontramos en el aeropuerto en Los Ángeles y bueno, de ahí nos trasladamos a Pasadena y bueno, esto fue el viernes. El sábado amanecimos, nos arreglamos y nos fuimos al centro de convenciones. Y bueno, a este punto que ustedes acaban de ver, nosotros ya habíamos estado en fila por un buen rato. Cuadras y cuadras de fila de chicas que tanto como nosotras iban también a la conferencia, a la convención, perdón. Y bueno, estas chicas, había de todo, desde maquillistas profesionales hasta chicas que les gusta todo esto del mundo del maquillaje. Había muchas chicas que tanto como nosotras, Karen y yo suben videos en YouTube y bueno, conocí a muchas chicas, van a ver muchas caras muy muy conocidas a lo largo de este video. It's recording. Oh no. Wait, go ahead. Awesome. Hey guys, I'm so excited because I finally get to meet. You introduce yourself. Yay! I am Krista Starr, and this is Rosie, and I love her so much, and she's amazing. And oh my goodness, I was so happy to be in the Nick Space Awards with her. And yes, I love her, and so do you. So subscribe to my channel and subscribe to her channel. Yay! For sure. Link in the bar below. Oh. Y finalmente llegué a IMATS. Este es el piso donde están todos los expositores. Entonces les voy a ir mostrando cada uno a medida de lo posible, pero estoy súper contenta. Ustedes saben que había sido un sueño mío venir a esta conferencia IMATS en Los Ángeles y bueno, pues vamos a checarla. I made Karen buy this palette. You sure did. All those pigments. Were you gonna buy something? You were not gonna buy anything. No, you're terrible. I hate you. You're terrible. You spent all my money. Thank you so much for being part of it. You're welcome. I'm happy. En los puestos de las diferentes marcas que estuvieron presentes en IMATS, tenían como clases de maquillaje express con los maquillistas profesionales que representan a la marca. Entonces esto la verdad estuvo padrísimo. Ahora, si les paso todo lo que grabé, el video se haría larguísimo, pero les voy a pasar algunos fragmentos de cosas que se me hicieron interesantes. Y bueno, yo sé que en el video se oye mucho ruido, la plática es en inglés, pero les voy a poner subtítulos en español porque, ¿por qué no? Ustedes también pueden aprender algo conmigo. That color, right, that lash line, and blend it outward. You can't see where it's right.
acaban de ver es uno de los profesionales que trabajan con la marca Stila, y así como en este puesto estaba él, en muchos otros también había diferentes profesionales, pero también se estaban dando clases en salones privados, y bueno, esas clases estuvieron padrísimas y tomé, ahora sí que elegí lo que creí que me podía servir más a mí como maquillista. Maquilladora, como dicen en Europa, antes de que me corrijan por ahí, es correcto el término de las dos maneras. Tomé clase de aerógrafo, tanto natural como avant-garde. Tomé una clase de avant-garde, que es maquillaje de fantasía, y eso fue más que nada regresar a mis raíces, porque cuando yo comencé a maquillar, ese fue el tipo de maquillaje en el cual yo comencé trabajando. Bueno, las clases estuvieron increíbles. Tomé otra clase también de contorno de rostro, tomé otra clase de cómo cubrir manchas e imperfecciones. Entonces, bueno, este tipo de clases son cosas que a mí me sirven para actualizarme y también utilizar en mis clientas. Ironic in it, so it's really nice. It maintains that moisture, so their skin will keep moisture in and they won't have to overproduce oil throughout the day as much. Oily skin is oily skin, so sometimes you're fighting a losing battle. Ahora, otra cosa padrísima de IMAX es que conforme tú ibas caminando en el piso donde estaban todos los expositores, de repente te encontrabas estas criaturas increíbles, unos maquillajes asombrosos utilizando prostéticos, y bueno, chéquense esto. Me dio muchísimo gusto regresar y ver a mis maestros de Cinema Makeup School en Los Ángeles, la escuela de maquillaje a la cual yo asistí. Me dio un gusto enorme ver también a otras chicas que están asistiendo a la clase, cuyas caras se les pudieran hacer familiares, que son Angie de Goldie Starling y I Wanted to See One Video, Bethany, que bueno, ellas estuvieron conmigo en el concurso de NYX Cosmetics en el 2012. Bueno, y ellas fueron dos de las chicas que avanzaron a la última etapa a la cual yo ya no alcancé a avanzar. Entonces me dio muchísimo gusto verlas trabajando para Cinema Makeup, porque una de ellas es estudiante ahora ahí, y bueno, me dio mucho, mucho gusto verlas. Increíble de IMAX es de que tenían un salón dedicado totalmente a los prostéticos hechos por maquillistas muy famosos para películas que ustedes a lo mejor por ahí van a reconocer, y bueno, esto se le llamaba The Makeup Museum, y bueno, me encantó porque estaba desde La Bruja del Mago de Oz, cuyo tutorial les había dejado yo también hace tiempo, porque no van y lo checan a ver qué tan diferente me salió al original. Y bueno, también tenían muchísimos trabajos de los competidores del programa de realidad Face Off, y también tenían estos unos prostéticos que me llamaron muchísimo la atención, porque estos eran más que nada de cómo envejecer a una persona. Entonces, bueno, eso siempre se me ha hecho mucho, muy interesante, y me encantó ver las piezas originales. IMAX hay dos competencias muy importantes para estudiantes o recién graduados de escuelas de maquillaje, que es Battle of the Brushes, la batalla de las brochas. I want to thank the sponsor that made this competition possible today, Nigel's Beauty Emporium. Can we give it up for Nigel? Nigel! Woo! Here we are. All right, now today our category is Beauty Fantasy. El sábado es lo que es belleza, The Beauty Competition, y bueno, como pueden ver, estuvo increíble. La verdad, me encantó. Karen y yo estábamos sentadas en primera fila viendo los maquillajes, los cuales me encantaron, estuvieron padrísimos. Y el domingo asistí a la segunda competencia, que es la competencia de prostéticos. Y bueno, como pueden ver, el tema era más que nada así como que de cómics, y estuvo increíble. Los maquillajes estaban fuera de este mundo. Ahora, es importante recordar que bueno, eso es lo que están haciendo estudiantes y recién graduados de escuelas tanto como Cinema Makeup School como otras escuelas muy reconocidas alrededor del mundo. Entonces quiero que se imaginen qué tan lejos van a llegar estos chicos en lo que es cine y televisión.
que bueno, muchas de ellas admiro y de hecho, por ejemplo, Marlina de Makeup Geek, bueno, ella fue una de las personas que yo veía desde mucho antes de empezar mi canal, entonces se me hizo padrísimo poder convivir con ellas un ratito, tomarnos fotos. Todas súper lindas, súper, súper amables. ¿Y qué les digo? O sea, fue muy, muy padre poder ver y platicar con la gente que, bueno, tengo años de ver en YouTube. Y otra cosa que estuvo increíble es de que uno de mis programas favoritos de realidad es Face Off en el canal Sci-Fi, que bueno, básicamente es una competencia de maquillaje y prostéticos que está increíble. Aquí en Estados Unidos se ve y la verdad no sé en qué canal se pudiera ver en otros países. Y también me gusta mucho el programa de Naked Vegas. Naked Vegas es una compañía de body painting que está en Las Vegas. Y bueno, su dueña es... O sea, es la diosa del body painting, es una artista increíble a la cual admiro mucho y de repente yo estaba aquí muy mona comprando y de repente donde volteo la tengo enseguida de mí. O sea, estábamos platicando, casi creo en lo que estábamos escogiendo cosas y donde volteo y la reconozco, no lo podía creer, pero bueno, chéquense esto. Hi Rosie McMichael, hi Oprah fans, I just saw her here at IMAX, we had a great time shopping. Y bueno chicos, pues esta fue mi experiencia en IMAX. La verdad es muy muy padre ir, conocer, expandir tu mundo creativo, aprender nuevas técnicas y traer lo mejor, obviamente tanto para mis clientas como para ustedes, todas las personas que me siguen en mi canal de YouTube, poderles presentar productos diferentes, que por cierto, si no han checado el haul o las compras de IMAX, les voy a dejar el link en esta parte para que vayan y lo chequen y esperen todos esos productos que compré, muy muy pronto los van a estar viendo en mis tutoriales y para mis clientas los van a estar viendo obviamente en mi kit con el cual voy a trabajar, pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Bye. Hey guys, it's me, I'm here with Karen Clumford. Hi, and I'm here with Rosie, I love her, Rosie Michael. S.O.S. sister. I know, right? Forever. Forever and ever. Anyways, today is Sunday, I think, what, the 19th? Yeah. To leave IMAX, so the last thing that we want to do since today it's not that crazy. What about if we start just like walking and showing everything? What's going on, yeah. Yeah, everything is sold out and yes. We don't have any money, so. Yeah, like I paid way too much for everything, but I had a great time. It was a great experience. We met so many other YouTubers. It's a great place to just see people who like do everything that you do. I know, exactly. It's like, and you'll see like crazy stuff too. People are like, and let's start showing the craziness. Let's go. Here we go. This is the brand that I use to do my body painting. That booth because the lines were like crazy, so I think I'm gonna order online. The discount was not that great. Makeup, makeup, makeup. Brushes, brushes, brushes. And it was crazy because they were shaping eyebrows. Stacia Beverly Hills. I love them. That's the extra part. It's the logo. Yeah, thank oh my God, you. You're so talented. Thank you. Thank